decidieron ustedes poner el lazo. Pero fíjese, con ello también han defraudado a los españoles, porque han pretendido insultar su inteligencia al pensar que no nos íbamos a dar cuenta de este símbolo, de esta señal subliminal, de este mensaje subliminal. Algunos pueden decir que se parece al logo de Unidas Podemos o al utilizado por el PSOE en la última campaña electoral. Pero fíjese, a mí simplemente me parece una forma que han encontrado ustedes en televisión española de suavizar la tragedia que ha provocado la nefasta gestión de este gobierno. Un gobierno que usted protege. Un gobierno que ha puesto por delante su agenda partidista e ideológica que la vida, la salud, la economía y el futuro de los españoles. Señora Mateo, a los diputados y a los periodistas no se nos permite creer en las casualidades. Y esto no es una casualidad. Gracias, señor Mariscal. Señora Mateo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Mariscal, quisiera recordarle que los españoles nos pagan el sueldo a todos, a ustedes y a mí. Y yo quiero enseñarle esto, ya que estamos sacando papelitos. Hay un corazón de Vox, hay un corazón de Ciudadanos, hay un corazón del PP que ha convertido la gaviota en un corazón, hay un corazón de Frigo, hay un corazón de Google. Son corazones, señoría. El corazón es un símbolo eterno. No se nos puede acusar de haber copiado a nadie.